primer partido de la temporada y sin duda querrán empezarla con un triunfo. No querrán empezar en el último lugar de la tabla. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograr. Es un partido muy interesante para los dos. Se ve escapar por la línea de Cali. ¡Ojito, es una rambucha! Decide reventar la pelota. Sardes. Sigue. ¡Ojo al camino y avanza! Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando, ¿le puede pegar tan mal a la pelota? Han regalado la posesión. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Le pega fuerte! Oportuno cruce. ¡Ojo, que la maneja el cuadro mexicano! Hay varias opciones, se levanta el centro. Era una jugada peligrosa, era, digo. ¡Horrible el pase! ¡Hay que estar más atento! Corta bien esa pelota. Y con elegancia revienta la pelota. Héctor Herrera. Ahí va el equipo local a presionar. Mario es brillante cuando funciona, pero cuando no quedas expuesto. A veces quedas expuesto, pero yo creo que la idea del técnico es jugar más en el campo del equipo visitante. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Siga, siga! Dice el árbitro. Está bien, con el librito en la mano. Álvarez. Ahí va, habilitado para definir. A ver en qué termina esto. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y por ahora el marcador está 2-0. Fácil recuperación del balón. Toma control de la pelota y está solo. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Príncipe Guardado. Ahí va la pelota y pinta bien. Un cabezazo que termina en la mano del arquero. ¡Pum! Y lo sacó con ganas. ¡Ojo que se puede venir la contra! Están esperando que se abra el espacio. ¡Gran centro! ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiese sido espectacular. Empieza la segunda parte, a ver si ahora comienza un encuentro un poco más equilibrado. Herrera. Interceptando el pase. Jesús Corona. Pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Sigue ganando terreno con la pelota. Ha recuperado ya la.
equipo. Ojo que la maneja el cuadro mexicano. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. El árbitro ha marcado un tiro libre. Si hay puntos individuales para rescatar, seguramente este será uno de ellos. Ahora lo reemplazan, pero ha sido de lo mejor que ha visto este equipo. Michael Bradley. Vamos afuera. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Perdieron la pelota. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Buscan recuperarla, levantan la presión. Corta bien.